El presidente de la agencia de noticias Telam, Martín García, participó de un debate sobre la situación jurídica de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires. Quienes han promovido estas acciones suspensivas de la ley, lo que buscan es eso, no una sentencia final que pudiera declarar inconstitucional la ley, porque esto les parece un objetivo imposible. Lo que buscan es suspender. Estas cautelares se han ido cayendo, afortunadamente, en la revisión por tribunales superiores, advertidos además de que se trata no de buscar justicia, sino de una maniobra para dilatar la adecuación a la ley. Una maniobra que tuvo en cuenta, pensemos que era hace 2 años, esto empezó hace 2 años el batifondo, que por ahí había un cambio político en el 2011, y entonces la cuestión era tomarse un trago para ver llegar hasta el 2011 y después ver si políticamente se podía cambiar la ley de medios y preservar el privilegio y el monopolio. Bueno, creo que las expectativas para que eso ocurra se van esfumando también a la misma medida que las medidas cautelares mal dictadas. El artículo 161 no es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el espectro es un bien de la humanidad. No puede tener alguien el derecho de propiedad sobre ese espectro. En todo caso, si considera que sus derechos han sido afectados, tendrá todo el derecho de ir y ocurrir por un daños y perjuicios el día de mañana. Y ahí entonces se decidirá si realmente tiene derecho o no a una indemnización. Pero no se puede parar una ley que en definitiva está democratizando el espectro. Es lamentable que no pueda aplicarse ya el 161 y que la Corte haya definido otro camino en la cautelar que tiene ese artículo, pero la verdad que la ley de democratización de medios, la 26.522, a mi juicio, es mucho más que un artículo, tiene un anclaje filosófico e ideológico que incorpora valores hasta ahora desconocidos en la regulación de medios, como la defensa de los derechos humanos, la defensa de la producción regional, la defensa de la diversidad de voces, la incorporación de los pueblos originarios como titulares de derechos de frecuencia, la reserva de espectro para administraciones privadas sin fines de lucro. Me parece que hay un montón de cosas que son muy válidas para una Argentina que carecía de esta regulación, que no podemos amargarnos porque el artículo 161 no entre hoy en vigencia. Entrará el año que viene o dentro de 2 años, pero en algún momento se va a cumplir y bueno, vamos a completar este ciclo de eficacia de la ley. Martín García definió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual casi como una batalla por la libertad, por la independencia. Así es, se da en el marco de la liberación de los pueblos, ¿no? De la opresión que le causan las corporaciones, digamos, que defienden sus intereses. Quien respeta la ley es la democracia, los gobiernos elegidos por el pueblo y que ponen la ley porque es el consenso de la sociedad. Por eso las dos únicas leyes que tratan el tema de la comunicación son la de 1953, que se hace durante el gobierno del general Perón, y la del 2009 que se hace durante el gobierno de Cristina Fernández. Ellos nunca han tenido leyes, han tenido golpes. Y cuando hay leyes que lesionan sus intereses, lo que hacen es usar su poder para trabar las leyes. Las leyes para ellos son aquello que asegura sus privilegios, no lo que asegura el derecho igualitario para todo el pueblo, ¿no?